yo creo que toda mujer en cierto momento le toca ser dominante para poder tomar el control de ciertos asuntos, ¿sí? Pero a toda mujer le gusta un hombre protector. Y en esta ocasión me encuentro con Caterina, una bella mujer que su año es el 21-45-81. ¿Cómo estás, Caterina? Bien, gracias. Me alegra, Caterina. Esa es su primer evento. Quiero saber, porque te veo con una cara nueva, la verdad. Sí, es mi primer evento y súper feliz. Me alegra mucho. Y bueno, tengo unos ojos muy hermosos, que mejor dicho, combinan súper lindo con ese rostro y ese cabello tan espectacular. Yo creo que, chicos, tienen que animar a conocerla, porque yo hago por video. No sé qué nos imaginaré la espectacular esta bella. Ay, gracias. Con gusto, Caterine. Bueno, cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos, Caterine, cómo llegaste aquí a nosotros. ¿Qué estás buscando aquí en la misma? Ok, bueno, me recomendó una amiga. Ella conoció a alguien muy maravilloso y estuve observando su relación y me gustó. Entonces, le pedí que me contara cómo le fue. Y finalmente me decidí a enviar mi hoja de vida a mis fotos y a ver si encuentro una persona maravillosa. ¿Qué busco? Busco a alguien que se parezca mucho a mí. ¿Cómo eres eso? Me gusta divertirme, me gusta ir a la playa, me gusta cuidarme. No rindo culto al cuerpo, pero me gusta mantenerme saludable. Me gusta comer sano, me gusta montar cicla y me voy a mi oficina siempre en bicicleta. Pero más que todo para aprovechar el tiempo, porque tengo también pues obligaciones en casa, entonces no siempre puedo ir al gimnasio, entonces puedo hacer bastante ejercicio con la bicicleta te ejercita full. También me gusta ir a la playa muchísimo, siempre que puedo. Tomo mi auto los domingos y me voy a playa, mañana voy para la playa, si me quieren acompañar. Ya saben. Que a mí te encanta el mar. Me encanta, no sé nadar mucho, pero ajá. Como toda costeña, le encanta. No sé bailar. Ay, bueno, pero mira. Pero me divierto. Diferente normalmente a lo que están acostumbrados esos caballeros que llegan y piensan que todas las mujeres no saben bailar. Excelente. No. Vas a aprender al lado del caballero que venga. Los dos pueden. Sí. Yo puedo aprender a bailar pues de acuerdo a la cultura del caballero. Entonces, como no sé bailar, sí, me dije que eso. Te va a enseñar muy bien. Sí. Me gusta leer. Siempre un buen libro. Siempre llevo un libro en. Por aprovechar el tiempo también. Actualmente me estoy leyendo uno de Marian Rojas. Bueno, pues voy a comenzarlo ahorita, que es cómo encontrar tu persona vitamina. Y me estoy terminando, ya me faltan unas 4 páginas de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Realmente, yo estoy separada hace 3 años, entonces la separación siempre causa un poco de ansiedad. Y hay que saber manejar la ansiedad, eso es algo mental. Y ahí pues conocí que hay bastantes métodos. El ejercicio, ya yo lo venía haciendo, comida saludable, me gusta mucho el pescado. Entonces, pues apunté muy bien a eso. Pero entonces las emociones también hay que manejarlas con un buen método de generar en tu cuerpo oxitocina y eso lo estoy aprendiendo con ella. Entonces, ahorita estoy buscando a mi persona vitamina. A ver, si va a ser tu persona vitamina. Sí, yo quiero que sea una persona muy especial. La persona vitamina puede ser un amigo o una amiga, sí. Pero yo quiero que esa persona esté conmigo realmente. Yo quiero una persona muy especial. El amor no está garantizado para toda la vida. Eso ya lo sabemos. Vivimos en una sociedad que... Pero depende de nosotros. Depende de nosotros también encontrar la persona correcta. Entonces, no quiero ir rápido a buscar la persona. Ya esta me gustó. Quiero conocer una persona que se acople y yo acoplarme a esa persona. Es andar seguro eso de conocerse y que gente conozca a ti. Tú claro, o sea, es importante conocerse porque ahorita las personas quieren satisfacción inmediata. Yo no quiero eso, yo quiero algo a muy largo plazo. Que cuando yo esté viejita, diga, ay Dios, que no se vaya a poner inválido porque pues me toca llevarlo en silla de ruedas. Ajá, tú quieres a alguien vital igualmente como tú eres. No, mentiras. Y cuando estemos viejitos, los dos nos cuidemos. Quiero algo para siempre. Realmente mi percepción hacia la vida es que la vida es corta, la vida es muy corta y la vida está llena de momentos y depende de nosotros cómo hacemos los momentos. Si mis momentos son felices con quien nos compartan, entonces mi vida va a ser muy feliz, independientemente de las situaciones que vengan. En cualquier momento podemos girar la moneda y decir, ya esto no me conviene, pero qué rico hacerlo al lado de alguien que también comparte esos sentimientos. Y disfrutar la vida, disfrutar los momentos, hacer que la vida sea maravillosa. Wow, no dejar que los momentos pasen y luego
me arrepiento de no haber disfrutado eso, sino poder disfrutar los momentos con inteligencia. Yo creo que te dije que tienes muy claro que lo que quieres y es eso. Yo muchas veces hablo con los clientes, no es que necesites una persona, es que quieres una persona al lado tuyo que va a acompañarte y va a ayudarte a crecer. Claro, quiero a alguien que yo también pueda ayudar a crecer esa persona, que pueda ser su soporte. Además que por ahí dice el dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces, bueno, eso quiero compartir con una persona que los dos nos ayudemos a crecer. Y que para esa persona sea importante también mis prioridades, y así como para mí va a ser muy importante sus prioridades. Porque ambos venimos de mundos diferentes y venimos de vidas diferentes. Entonces necesitamos juntar los dos mundos. Y en cada mundo hay culturas, diferencias de horarios, de comidas. Seguramente puede tener hijos, no lo sé. Bueno, no me importa si lo tiene hijos porque ya yo tengo tres. ¿Y cuántos años tienen tus hijos? Mi hija mayor. Pero no tienes el cuerpo de una mujer con tres hijos. O sea, que el cuerpo te desacula. Eso hace parte de la vida saludable. Venga. Mis hijas tienen 22 años, 16 años y 8 años. Entonces, con ellas comparto mucho. Además que tener hijas adolescentes y tres mujeres te ponen joven, porque por lo menos voy para cambiarme, mi hija de 16 años, esto no te lo pongas, esto si te lo pongas, esto no te lo pongas. Querías una relación. Sí, es divino, es hermoso. Entonces la persona que quiero tiene que saber que mis hijas son muy importantes para mí. Sí, me encanta viajar. No he podido viajar fuera del país. He tenido la oportunidad, pero por situaciones de trabajo, después de casi 3 años, por fin estoy de vacaciones. Caterine, qué buena fuerza, soy un poco más de ti. A través de estas preguntitas, vamos a hacer 3 preguntas. Las leas y luego las respondas. Ay, stop, Kelly. Empecemos, pero bueno, vamos a ver. Me encanta porque sé que voy a escuchar respuestas. Uy, se gusta bailar, me encanta bailar. Estoy virgen, así que pueden enseñar. Ya saben, pueden aprender juntos, chicos. Sí, sí. Otra. Oh, sí, vamos a la siguiente. ¿Eres más dominante o dominada? Bueno, yo creo que toda mujer en cierto momento le toca ser dominante para poder tomar el control de ciertos asuntos, ¿sí? Pero a toda mujer le gusta un hombre protector. Entonces, desde que me separé, me tocó tomar las riendas de mi casa, obviamente. Pero estoy cansada de eso, yo quiero ya que alguien también llegue y me diga, ven, mi amor, vamos a hacer esto, y yo sí, vamos a hacerlo. No, no quiero hacerlo, pero porque igual una mujer que tenga la oportunidad también de decir no quiero, si quiero es importante, porque no soy una marioneta para nadie. Entonces me gusta tener el control sobre la situación cuando estoy sola, porque no hay quien más lo tenga, pero me gustaría tener un hombre muy protector. Muy, muy protector. Bueno, y espero que lo puedas encontrar. Esa es la idea que nos está pasando. Vamos a ver. Esto es para ti. Vamos a ver. Que me estás escuchando. Oh, my God. Suponiendo que ya estás en una relación. Sí, para él que estar escuchando. Voy a leerla muy bien. Suponiendo que ya estás en una relación, ¿cómo sorprenderías a tu pareja? Wow. Ah, pero es que si lo digo después no lo puedo sorprender. No, pero luego le agregas algo adicional que sea sorpresa. Bueno, ¿cómo nos sorprendería? Haciendo algo que normalmente no hago con los demás, ¿sí? Trataría de cocinar. Ay, cocinar una cena especial. Me encanta eso. Mira, me estoy estresando por ti. Sí, por favor. Me esforzaría mucho, o sea, buscaría una receta súper especial con una botella de vino súper riquísima. Haría un lugar, en eso no lo puedo contar porque es sorpresa. Ya eso vive después, ya la conozcan y si te animan, ahí sí se van a sorprender muchísimo conmigo, Caterina. Desde ahora, claro que sí. Caterina, mil gracias por estar aquí esta noche, por contarnos mucho sobre ti. Y bueno, yo realmente espero que puedas encontrar un excelente caballero. Claro, si no es hoy, pues a través de esta entrevista que llegué sí, a ti. Claro, esta es la primera vez que estoy haciendo esto y estoy segura que en algún lugar del mundo siempre va a haber alguien perfecto para cada uno de nosotros. Entonces yo sé que ese perfecto hombre va a estar por ahí esperándome y en el tiempo preciso. Vamos a estar atentos. Gracias a ti. Gracias.
Are you a single man looking for love? Perhaps you should consider expanding your horizons. Interested? Learn more at CartagenaWomen.com.